que cómo avanzó la investigación, cuáles son los detalles que se pueden conocer. Sí, así el día de ayer lamentablemente amanecimos con una triste noticia para la fuerza policial, que es un homicidio, ¿no? El homicidio de un efectivo policial, una joven mujer, madre, con un periodo de gestación, un embarazo de 4 meses aproximadamente, quien se disponía a cruzar la avenida Párroco Márquez, como lo hacía todos los días, caminando, ¿no es cierto? Ella vivía en el barrio Malvina. Se dirigía en colectivo, bajaba a la altura de Almirante Brown, cruzaba caminando a esa altura, cruzaba hasta la avenida Savio, donde sus compañeros, luego pudimos, en base a lo que hablamos con todos sus compañeros, que estuvieron todos en el lugar, ayer hablaron conmigo, ellos la esperaban en un vehículo particular, entre tres, cuatro compañeros, y se dirigían a Alto Comedero, porque ella pertenecía o trabajaba en la división antecedentes personales, que tiene su base, su ubicación, en el barrio Alto Comedero. Bueno, sus compañeros, cuando veían que pasaban, esto fue ahora 05:40 aproximadamente, cuando ellos esperaban y esperaban, ¿no es cierto?, que ella llegue, nunca pasó esto, así que bueno, comenzaron a llamar a los familiares y demás, y bueno, ahí es cuando ya con la intervención del SAME del otro lado de la avenida, se dan cuenta que algo había pasado, y bueno, lamentablemente es así. Ella, cuando intenta cruzar, fue directamente arrollada por un vehículo que ya creo que ya es de dominio Sí, público, está en todas las redes sociales, un Vento blanco, un auto que no tiene cualquiera, es una línea que no tiene cualquiera, en Jujuy debe haber dos o tres autos de ese tipo, un Volkswagen Vento, blanco, vidrio polarizado, un techo vidriado, la embiste, la arrolla, más de 180 metros, la deja tirada, ya sin vida, y se da a la fuga. A partir de ese momento, bueno, todo el personal policial se puso a trabajar, especialmente Dirección de Investigaciones, un gran trabajo que hicieron. También tengo que reconocer la información valiosísima que nos brindó las cámaras de seguridad, más de 600, que tenemos instaladas en todo lo que es el Gran Jujuy, especialmente ciudad capital, ¿no es cierto?, ciudad de San Salvador. Que nos brindaron información valiosísima. El 911 se trabajó articuladamente y también agradecer a algunos testigos civiles que solo fueron, digamos, apareciendo y aportando sus datos. Primero identificamos el vehículo, la marca, detalles y más la información de las cámaras y los testigos. Teníamos más o menos la ubicación donde podría estar el rodado este. Y bueno, finalmente ayer en horas de la tarde-noche pudimos dar con este vehículo que estaba oculto, tapado, en un tipo garaje o galpón, acá en la zona de Barrio Santa Rita, calle Leopoldo Bárcena. Y bueno, con la asistencia del fiscal procedimos a identificar al rodado, proceder a su secuestro. En estos momentos te puedo adelantar únicamente que hay un testigo valiosísimo que no ha dado información, que ya está juntada la causa, que el fiscal ya adoptó medidas y que tenemos identificado con nombre y apellido quién era la persona que manejaba este rodado en el momento que cometió el hecho. Así que bueno, yo entiendo que es cuestión de horas, pero bueno, y lamentablemente, bueno, la pérdida, como te decía, no únicamente esta joven efectivo policial, una agente administrativa. Un año y 8 meses, tengo entendido, de prestación de servicio. Tenía un hijito de 4 años y gestaba un periodo de embarazo de 4 meses. Bueno, ayer en el lugar del hecho se hizo presente el padre, la madre, y bueno, la verdad que el padre Muy estaba complicado. destrozado. La madre la noté con un poco más de firmeza, de entereza. Yo hablé con los dos, pero bueno, hoy ya se inició el velatorio, tengo entendido, acá en la zona de Malvina, en la casa de una tía, y en horas de la tarde, ya se estará informando al personal policial, se va a proceder al funeral, ¿no es cierto?, al entierro. Bien, el jefe, ¿se puede conocer si la persona que fue identificada como quien estaba al frente del vehículo es un hombre o una mujer? No, es una persona de sexo masculino, te puedo Bien. adelantar que en el vehículo, cuando se comete el hecho, iban dos personas, el conductor y un acompañante. La persona que nosotros anoche pudimos dar con su paradero es una persona que nos dio información valiosísima.
Bien. Para identificar al conductor. Perfecto. Para identificar al conductor. ¿Y podemos conocer el nombre del efectivo policial? Sí, es el agente Gregorio. Florencia, una jovencita de 29 años de edad aproximadamente, tengo entendido. Sí. Prestaba servicio en la división antecedentes personales. Es una de estas camadas nuevas que el Instituto Universitario Provincial de Seguridad, creo que es la primera camada, ¿no es cierto?, de administrativo netamente que egresan del Instituto Universitario de Seguridad, digamos, para realizar esta labor específica en la policía de la provincia. Bien. Un año y 8 meses de servicio, toda una vida por delante, toda una carrera por delante, y que se corta así abruptamente por este homicida, ¿no?, que sale a la calle manejando. Bien. Hay otras situaciones que también queremos determinar, sí, el estado de digamos, en la forma en que se conducía, porque aparecieron varios testigos que nos fueron informando que el vehículo este estaba de hace rato dando vueltas a altísima velocidad. Así que bueno, queremos saber también si en qué situación manejaba, ¿no? Si drogado o bajo el efecto de alcohol. Todo eso está en manos del fiscal, que también agradezco que desde el primer momento nos acompañó en el lugar del hecho, a medida que fue avanzando la investigación, a la par como tiene que ser, ¿no? Fiscalía y policía. Perfecto, jefe. Nosotros, me parece que la comunidad entera acompaña a la policía en este momento.